No me creo lo que pasa. Es extraño. Interesante. Uy, qué lo que mi gente, ¿cómo están todos? Bienvenidos aquí a otro nuevo gameplay. Vamos a contarme mejor. El día de hoy estaremos jugando el Dead Space Remake. El remake del Dead Space. Al Dead Space yo lo hubiera jugado, la versión original. Los tres juegos lo había jugado. Entonces, llegó la hora de probar el remake del 1. Para mí uno de los mejores de los anteriores, cuando era de Visceral Games. Así que vamos a continuar la historia, ¿ves? A ver qué tal. ¿Esa es Nicole? Sí. Hace semanas que no sé nada. A ver qué cambio le hicieron. ¿Cinco minutos y sigues viéndolo? Sí que la echas de menos. Nadie rechazaría un trabajo en el Ishimura, pero 6 meses separados solo con videollamadas. Es duro. Qué fácil es meter la pata. No me extraña. También escucharía a mi novia antes que a Hammond enumerando protocolos de seguridad. Más vale prevenir, señorita Daniel. 6 gigas de memoria estamos unidos. Ya lo sabemos. Allá vamos. Reentrada rápida. Bienvenidos a X7. Imagínate 6 meses. Mira. Acoplados. Acoplamiento automático. Listo. Pierdo el control. ¡Fuera de rutas! ¡Daniel! El control del sistema de guiado no responde. ¡Mierda! ¡Vamos muy deprisa! ¡Nos estrellaremos contra el casco! ¡Venga! ¡Dirígete al estabilizador de emergencia! ¡Ahí! ¡La luz azul! ¡Puede que nos ralentice! No, no te la llamo. ¿Algún herido? Va mucho tirón. Sobreviviré. Johnston, ¿estás bien? Lo mucho tirón, wow. El tobillo. Creo que me lo he roto. Mierda. Bueno, mejor que el cuello roto. O algo peor. Buena idea lo del estabilizador, Isaac. Menos mal que leo los manuales. ¿Qué coño pasa en control de vuelo? El sistema de guiado es una trampa mortal. ¿Algo más para reparar? Chen, ¿cuáles son los daños? Comunicaciones y repetidor del puerto perdidos. Hay fuego en uno de los estabilizadores y el núcleo gravitacional está muy mal. No podría ser mucho peor. Vamos a buscar ayuda. Johnston, quédate en el carrier. Enviaremos un médico. El resto... Muy bien, aquí empezamos entonces. Bla, 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 bla. Capítulo 1. Nuevos visitantes. Andar. Mira, bien. ¿Olvidaste algo? ¿Y el tobillo? Duele muchísimo. Las he tenido peores. Vete, yo me lo vendo. Crédito nuevo, aire 70%. Entiendo mucho lo inventario aquí, ¿no? Se va a estar oscuro esa vaina. Espérate, brillo. Escala dinámica. Todo controlado. Ve a ayudar. Yo me ocupo. Eso será por acá. Hay que entrar. ¿Derecha o izquierda? Mierda. Nos la dimos bien. Vaya comienzo de la acción. Yo le puse el mismo sonido del menú. Doblo el menú. Hola. ¿Dónde está la cosa de la nave? ¿Tiene que ser por aquí? No. Johnston, no diría mucho.
Un chorro. Si pagas la primera ronda. Me vendría bien tomar algo para calmarme, sobre todo a costa de la C. ¿Alguien en control de vuelo? USG y Shimura. La verdad es que se ve bastante bien. Ahí vamos. Pero no nos hemos cargado el cartel. No acuerdo, sí. Vamos al lío, Aisha. Registro de seguridad. Se ve que el sistema de cámara está muy mejorado. Isaac, ven a sincronizar tu DRI. Bienvenido, Isaac Clark, al USG Nishimura. DRI sincronizado. Solicite los módulos de estabilización y cinética a Jacob Temple, ingeniero jefe en funciones. Ubicación. Error. Empleado no encontrado. No doy con seguridad. Ni yo con el ingeniero jefe. ¿Qué pasa con las comunicaciones? Puro está esto aquí. ¿Dónde está la hora? De ahí para saber la salud. Se han largado de prisa. Entonces entró. ¿Dónde está el equipo de seguridad? ¿Dónde están todos? No hay nada registrado, ni una lista de turnos, y el ascensor no funciona. Por amor de Dios. La consola de seguridad funciona. Isaac quiere un informe de daños. Basta de juegos. Ok. Bueno. Hay algo en el suelo. Eso es. Isaac, el informe de daños. Da mucho bugueo aquí esta vaina. Dios, ese olor. ¿Qué encontraste, Isaac? Mierda. No son solo las comunicaciones y el sistema de guiado. La mitad del Ishimura está en rojo. Motores, casco, monorraíles. ¿Qué dañaría así a una extractora planetaria? Vale, tenemos electricidad. La ventilación funciona. Bueno. Lo siguiente debería ser el aceite. Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. ¿Otra avería? No, los sistemas de cuarentena funcionan. Espera, ¿has oído eso? Sí, sí, lo he oído. ¿Ramón? Calma. Daniel, ¿sabes funcionar las cosas? No, estamos solos. ¡Ahí! ¡Dios! ¡No, mano! ¡Daniel, abre las puertas! ¡Salid de ahí! ¡Entra a las puertas! ¡Ay, papá! ¡A concha de la mora! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Esa es la tensión que se necesitaba en The Space. Bueno. Hace mucho que yo no jugaba esta vaina.
¿Cómo se rompe esa cajita? Antes le daba un pisotón, era con los pies. Como con una pistola, una vaina. A ver. Sistema bloqueado. Nada más. No me parece que están bloqueados los botones. A ver aquí. Mírala ahí. Una cortadora. Una pistola. Que para disparar. Ahora sí estamos hablando. Uy. Aquí estamos entonces. Apuntar. Ok, darle así o así. Eso para cortar los brazos y así para cortar la pierna. Premonición. Puñetazo, verlo ahí. Ok. Puñetazo. Se ve, no, no hay que hacerle así. De práctica, vamos a entrar por aquí entonces. Hay que tener cuidado aquí, vamos. El azar cae. Tener cuidado aquí. Que okay, dispara como extraño. Uf. Y la mano. Tiene que tener cuidado porque ya le gusta sorprender a uno siempre. Inventario. Okay, el botiquín se usa en la B. Munición 19 y 19. Vaya. Upa. Roma que te. Isaac. Menos mal, Isaac. Da muchos tirones, juego. Están por todas partes. Sí, está muerto. No he podido hacer nada. Murió. ¿Qué coño son esas cosas? He visto algunos con uniformes de Ishimura. ¿Son de la tripulación? ¿Cómo narices van a ser de la tripulación? Míralos. Tenemos que llegar al puente. Hay 1000 personas a bordo. Habrá alguien allí. Imposible. El sistema de monorraíles no funciona. Todo está bloqueado por la cuarentena. Sois especialistas en reparaciones. ¿Qué hacemos? Un vagón averiado bloquea el túnel y ha paralizado el sistema.
Y el panel de datos está frito. No puedo desbloquearlo si no conseguimos otro de la plataforma de mantenimiento. Pero está todo en la zona de la cuarentena de Isaac. Yo me encargo. Que la electricidad llegue a los sistemas de reparación. Isaac. ¿Sí? Seguro que Nicole está bien. Es médica, ¿no? Sabrá qué hacer. Sí. Siempre lo hace. No me quedo más entonces. Volveré pronto. Ok. Sustituye. Pon en marcha el monorail. Sustituye el monorail averiado. Busca panel de datos. Bueno. Aquí vamos. Aquí guardamos. Válvula vacía. Los nuevos visitantes. Bueno, esto es para aprender. Ok, your localizers. Aquí era que yo estaba, ¿verdad? Eso tirona. Yo no sé si tengo que ir a la izquierda o a la derecha, no me acuerdo. Busca el panel de datos, pongo en marcha el monorail. Sustituyo el monorail. Vamos por el lado correcto. Bueno, si era por aquí primero, ahora por el otro lado. Yes. Aquí, oh. Yo me sospechaba de que... Ah, pero mira, tenía la luz apagada. Yo me sospechaba que algo había, hay algo raro ahí. Creo que te iba. Ah,
casa y que tengo que cambiarlo para allá. Ok, ese era el que estaba activando. Ah, ok, para abrir la puerta hay que cambiar el coso. Aquí dice plataforma de mantenimiento. Le damos la bienvenida. Ok. Estaba para allá. Si tú le cortas la energía, a ver, creo que se bloquea por aquí. Okay, yo creo que se bloquea. La puerta de aquí se bloquea. Vamos a hacer de la cabina. Muy fuerte. Por este lado, ok. Plataforma de mantenimiento será por aquí.